¿Para vacunarte o acompañando? Para vacunarme. Bueno, obviamente ya has pasado por procesos vacunatorios anteriores. ¿Tenés miedo? ¿Tenés expectativas? Miedo. ¿Miedo? ¿Miedo a vacunarte? Bueno, es muy normal en la gente eso. Pero te permitirá retomar la vida normal que tenías. Sí. Bueno, llegó el día. ¿En tu caso ya estás vacunada? Sí, sí, claro. ¿Y ahora acompañando al niño? Claro. ¿Decidiste o decidió? No, decidió él, por supuesto. ¿La sugerencia siempre de los padres? Claro. ¿Y en tu caso no has tenido ningún percance después? ¿Ya has recibido la segunda dosis? Sí, sí, todo. ¿Está todo normal? En casa estamos, ahora vamos a estar todos vacunados. Y para mí es bueno porque te da, para volver a la presencialidad, por ejemplo, te da más comodidad, más seguridad de volver. En los estudios te ha repercutido bastante. La virtualidad no es lo mismo que la presencialidad. Sí, es más difícil el tema del internet también, que se te cortan las clases presenciales, ¿no? Una situación que nadie ha tenido en cuenta en cuanto a eso, la posibilidad de acceso a veces se complica. Claro. ¿En qué año estás de secundaria? En cuarto. Estoy esperando, ya has pasado por el proceso de vacunación, seguramente. Sí, la vacuna de la gripe no me dieron. ¿Y lo vivís con qué? ¿Con ansiedad, con miedo? Con ansiedad y con un poco de miedo también. ¿Te permitirá volver a la normalidad de tu vida, por ejemplo? Sí, obviamente. Después de vacunarnos, supongo que vamos a volver a juntarnos con nuestros amigos y eso. Juntarte con amigos, compartir momentos y demás. ¿Sí? ¿Qué es lo que más extrañas de todo este tiempo? Ver a mis amigos, charlar, tomarnos mate y eso. En cuanto al estudio, ¿cómo te ha ido con el tema de la virtualidad? Sí, más o menos. Viste que es más difícil con la virtualidad hacer los Zoom, que se corta y eso. Un tema que muchas veces no se ha tenido en cuenta. ¿En qué año estás de secundario? En sexto. ¿Esperando para vacunar también? Ella. ¿En tu caso ya has pasado por la vacunación? Sí, las dos. ¿Tuviste dudas en la vacunación? Nunca. ¿Siempre estuviste convencido? Sí, totalmente. ¿Nunca tuviste ningún percance tampoco? No, ninguno. Bueno, aparece la posibilidad de vacunación de menores de 18 y enseguida la sugeriste a la chica o ella se sugirió sola. No, toda la familia estamos de acuerdo. Todos estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y ella quería también y bueno, está. ¿No has tenido ningún percance en un caso de COVID en la familia? No. Eso está bueno entonces. No. ¿Te has retomado tu vida normal o con cierta reticencia? Y muy restringido, ¿no? Muy restringido. ¿Esperas para la primavera tener una vida normal, por lo menos? Esperemos que se normalice todo, por lo menos. Bueno, en tu caso, ¿se has pasado por el proceso de vacunación, me imagino? ¿Te has pasado por el proceso de vacunación? Sí, sí. ¿Lo vivís con miedo, con expectativa? No. ¿Tranquilidad total? Sí. ¿Que viene también de la familia, que te tranquiliza? Sí, sí. ¿Qué esperas de la vacunación? ¿Que te permita retomar la actividad normal? ¿Cuándo y de qué forma? Y normal, como era antes, esperemos. ¿Para la primavera esperas juntarte con tus amigas? Sí. ¿Qué más extrañas de aquellos tiempos de hace 2 años atrás? Y salir, las salidas. ¿En cuanto al estudio, te ha complicado mucho este tema? Sí, no, más o menos, no mucho, pero es complicado. Prefiero la presencialidad. Esperando para vacunarse. ¿Ya has pasado vos por ese proceso? Sí. Yo sí. Ahora le toca a ella. ¿Segunda dosis también ya está? Yo sí. ¿En tu caso sí? ¿Volviste a la normalidad con la vida o no? No, estuve con COVID después de las 2 dosis, pero bueno, está bastante livianito. ¿Te reprochaste en algún momento esta situación después de haberte dado la vacuna y viviste el proceso? ¿Te reprochaste el haberte vacunado en algún momento que tuviste el caso COVID después? Al contrario, me dio bastante fuerte, pero creo que gracias a la vacuna no estuve internada ni nada, pero pude salir adelante. Tengo secuelas, pero bien. Ahora ella. Bueno, gracias. ¿Y ella cómo vive esta situación? No quiero. ¿No querés vacunarte? No, quiere, sí. ¿Te permitirá volver a la vida normal? Sí. ¿Qué estás extrañando de juntarte con tus amigas? Eso. Ahí está. Sí, tranquilo. Para ayudarnos. ¿Qué te ha cambiado la vida en este tema COVID? Poder, no te has podido juntar con amigos y demás, imagino. Sí, el tema de juntarse, el fútbol, más que nada, que es lo que me gusta, de las prácticas y demás, todo se canceló. ¿Vas al fútbol? Sí. ¿Eso estás extrañando, sí, básicamente? Más que nada, eso sí. ¿Viviendo como padre esta situación de fútbol? Sí, apoyando. ¿Ya te has vacunado? Yo sí. Bueno, ¿y ahora le sugeriste a la chica o ella se sugirió sola, ella decidió? Se suman solos. Ajá. ¿Ya te pasaste por las 2 dosis? Yo sí, ella la primera, obviamente. ¿Y en tu caso cómo vive esta situación? Bien. ¿Con expectativa, con miedo, con incertidumbre? No. ¿A la espera de lo que pase? Respecto al estudio, ¿cómo te ha ido este tema de la virtualidad? ¿Te ha complicado en cuanto al estudio y demás? No,